¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mi Amigo el Deporte. El gusto y el placer de estar junto a todos ustedes. Por supuesto, con un programa más con mucha actividad deportiva. Como siempre, algún saludo, algún agradecimiento. Bueno, a la gente de Octavio Garelo, como siempre, a todo su personal. Y a una gran amiga de Ubigis, que siempre está prendida con Mi Amigo el Deporte. Así que un abrazo muy especial. Nos metemos de lleno con lo que tiene que ver con la información deportiva. El boxeo sigue de moda, sigue de temporada. Hay gente que sigue practicando o sigue preparando a boxeadores. Estuvimos en Atlético Río Tercero con Ramón Colman, charlamos y nos decía lo siguiente. Sí, recién yo le explicaba que yo hago la gimnasia y hago una gimnasia funcional, la que hace el boxeador, más hacemos un circuito nuevo con una preparación que hice en Buenos Aires, que es el CrossFit. ¿Qué consta el CrossFit? Es una gimnasia en circuito, donde se trabaja en potencia, en saltos, bueno, con todo el, trabajando con el cuerpo, con todo lo que es el gimnasio del cuerpo. Bueno, ¿y cuánto hay que dedicarle para llegar bien? ¿Hay que venir dos o tres veces por semana? ¿Alcanza con dos veces? Son dos veces por semana, de hora y media. Digamos que hay gente que en tres meses, dos meses, ya han tenido resultados de 5, 6, 10 kilos, 12 kilos. Digamos que esa, la gente viene buscando eso, viene a hacer una descarga y a bajar de peso y a hacer una descarga, y mucha gente viene mandada por los médicos. Y hay que ayudarlo también eso con algún tipo de dieta, por ahí no alcanza, ¿no es cierto?, si querés mantener bien el físico. Sí, en realidad sí, pero la mayoría es, me comentan que ellos no se cuidan la comida y bueno, que vienen acá a descargar, a hacer la gimnasia. Los horarios para que vengan, aquellos que están interesados, ¿y días? Bueno, casi ya están, tengo un cupo de 60 alumnos. Hoy tengo 60 alumnos y tengo lunes y miércoles de 14:30 a 16, mujeres exclusivamente. Y después tengo martes y jueves de 14:16, lunes y miércoles, martes y jueves de 21:30 a 23. Continuamos en Mi Amigo el Deporte y ya de arranque nomás con el fútbol infantil. Estuvimos en la cancha de Vecinos Unidos, los más chiquititos, donde nosotros queremos que hablen ellos, que sean los protagonistas y usted los pueda escuchar y los pueda observar, ¿no? 9 de julio y Vecinos Unidos, Vecinos con 9, en un clásico, pero de los más pequeños. Aprovechamos la oportunidad y charlamos con ellos. Dale alegría, alegría a mi corazón. Único que te pido al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Ya verás que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Ya no tuve un buen día, por favor. Dale alegría, alegría a mi corazón. Si me das alegría, estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estará. Ahí va el ataque, la gente Vecino Unido va a salir jugando, la gente Sportivo 9 de julio, la tocan para un costado, a ver qué hace, le va a quedar para Alexis Grosso, amagó, le va a dar abajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vecino, de Vecino! Alexis Grosso arrastrón para poner Vecino 4-9-0. ¿Nombre y apellido? Alexis. ¿Cómo anda Alexis? ¿Bien? Sí. ¿Hizo un golazo recién? Dos. ¿Dos golazos? Sí. ¿Usted hincha qué cuadro es?
River. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Joaquín. ¿Cómo anda, Joaquín? ¿Van ganando? Sí. ¿Van a seguir haciendo goles? Sí. ¿Usted de qué juega? Vecino. ¿De qué puesto? ¿Adelante? ¿Defensor? ¿Dónde juega? ¿Al medio? Mediocampista. ¿Hincha de qué cuadro? ¿Boca me dijo? Sí. ¿Usted cómo se llama? Lisandro Fredes. Lisandro, ¿qué juega usted? ¿Delantero? ¿Defensor? Arriba. Arriba. ¿Hizo un gol ya o va a hacer un gol ahora? Sí. Sí, va a entrar. ¿Hincha de qué cuadro usted? ¿De Boca? De Boca y de Verano. Muy bien. El arquero acá. ¿Usted cómo se llama, arquero? Ignacio. ¿Cómo anda, Ignacio? Bien. ¿Van ganando bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No lo han hecho tirar un poco? No. ¿Hincha qué cuadro usted? De Barrio y de Boca y de Argentina. ¿Usted cómo se llama? Benjamín. ¿Usted qué juega, Benjamín? ¿Delantero? No. ¿Abajo? Defensor. ¿No pasa nadie por ahí? ¿No va a pasar ninguno? Bueno, ¿hincha qué cuadro usted? De Belgrano, de Boca y de Vecino. Bien, ¿quién falta? ¿Usted cómo se llama? Nahuel. Nahuel, ¿de qué juega usted? De Vecino. De Vecino, pero juega defensor, delantero, ¿dónde juega? ¿Al medio? De Defensor. Bien, ¿no pasa nadie? ¿Están ganando bien? ¿Van a seguir ganando? No necesitaremos nada más. Ya verás. Sombras que aquí estuvieron no estarán. Tomás. Bueno, ¿cómo anduvo el partido? Bien. ¿Ardieron lamentablemente? Sí. No importa, pero el 2006 que viene ganamos nuevo. Sí. ¿De qué cuadro usted? Verano. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Bruno. ¿De qué juega Bruno? ¿De qué puesto? ¿Adelante? ¿Defensor? ¿Defensor? Sí. Bueno, el próximo van a ganar. ¿Hincha de qué cuadro usted? De Boca. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Nacho. ¿De qué juega Nacho usted? ¿Defensor? Sí. ¿No pasa nadie? Bueno, sí. ¿La próxima ganamos? ¿Hincha de qué cuadro? De Boca. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Gastón. ¿De qué juega Gastón? De 5. ¿De 5? ¿No pudieron ganar hoy? No. No importa. ¿El sábado ganamos? Sí. ¿Hincha de qué cuadro? De River. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Axel. ¿Cómo anduvo? ¿Perdimos? ¿Vamos a ganar el próximo? Sí. ¿Y de qué juega usted? De jugador. ¿De qué jugador? ¿De qué puesto? ¿Delantero, defensor, al medio, al arco? Delantero. Muy bien. ¿Hincha de qué cuadro? De River. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Nacho. Ah, ya está. ¿Usted, cómo se llama? Valentín. Valentín. ¿Perdimos lamentablemente? Sí. ¿Vamos a ganar el próximo? Sí. ¿Hincha de qué cuadro? De Boca. Usted, arquero, no podemos ganar hoy. ¿La próxima ganamos? Sí. Vamos a ganar todos los partidos. Sí. ¿Hincha qué cuadro usted? Boca. Muy bien. ¿Quién falta usted? ¿Cómo se llama? Nicolás. Nicolás. ¿La próxima ganamos? Sí. ¿De qué juega usted? ¿Defensor? ¿Delantero? ¿Mediocampista? Delantero. Muy bien. ¿Hincha qué cuadro? De Boca. Bien, ahí está. Más fútbol infantil. Escuchamos y observamos los 2008 de Vecinos y 9. Jugaban los 2009. ¡Qué categoría!, ¿no? Ahí van todos detrás de la pelota. Los padres se divierten, los chicos también. Hay que entender que es un juego, ¿no? A ver qué nos decían los más chiquitos. ¿Cómo se llama usted? Simón. ¿Simón listo para jugar? Sí. ¿Van a ganar? Sí. ¿Hincha de qué cuadro usted? ¿De Boca? Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Van a ganar ahora? Sí. ¿Va a hacer un gol? Sí. Muy bien. ¿Hincha de qué cuadro usted? ¿De Boca, de River, de quién? ¿De Belgrano, de Talleres? De Belgrano. Muy bien. A ver, seguimos acá. ¿Usted cómo se llama? Bruno. ¿Está listo para jugar? ¿Vamos a ganar? Sí. ¿Va a hacer un gol? ¿Hincha de qué cuadro usted? De Boca. Boca. Muy bien. A ver, ¿cómo se llama usted? Agustín. Agustín, ¿van a ganar? Sí. ¿Va a ser un gol? ¿Hincha qué cuadro usted? ¿De Boca, River, Independiente? ¿San Lorenzo, Belgrano? Mira el número. Muy bien. Acá está. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama usted? José. José, ¿al arco le toca ahora? Ah, va todo duro, ¿eh? Sí. ¿Lo van a hacer tirar? Sí. Bueno, ¿hincha qué cuadro? River. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Valentina de Castro. Muy bien, Valentín. ¿Cómo andamos por el partido? Bien. ¿Va a estar duro? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. ¿Y no van a perder, no? No. ¿Hincha qué cuadro usted? Racing. Muy bien, Racing. ¿Usted cómo se llama? Facu. ¿Facundo listo para jugar? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. ¿Usted qué juega, delantero, defensor? ¿Dónde juega, adelante? Sí. ¿Hincha qué cuadro? ¿De Boca? Sí. ¿Usted cómo se llama? Ah. Oh, ¿cómo andamos? ¿Listo para jugar?
¿Vamos a ganar? ¿Hinche qué cuadro usted? ¿Y Boca? Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Santino. ¿Vamos a ganar? Sí. ¿Vas a un gol? Sí. ¿Hinche qué cuadro? De Boca. ¿Usted cómo se llama? Tiago. ¿Tiago? ¿Listo para jugar? Sí. ¿Van a ganar? Sí. ¿Vas a un gol usted? Sí. ¿Hinche qué cuadro? River. ¿Cuál trapo? Muy bien. ¿Listo para jugar? ¿Van a ganar? ¿Seguro? Sí. Bueno, se tira, me parece. ¿Hinche qué cuadro usted? Sí. ¿Cómo se llama usted? Lorenzo. ¿De qué juega Lorenzo usted? De River. Muy bien. ¿Van a ganar ahora? Sí. Muy bien. ¿Va a hacer un gol usted? Sí. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Guillermo Monza. ¿Listo para jugar? Sí. ¿Van a ganar? ¿Va a hacer un gol? Sí. ¿Hinche qué cuadro? De Boca. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? William. William. ¿Va a ganar ahora? ¿Seguro? ¿De qué juega usted? De River. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Tiago. Bueno, ¿van a ganar ahora? ¿Partido duro? ¿Hinche qué cuadro usted? De Vecino. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Felipe. Felipe. ¿De qué juega Felipe? ¿Delantero? Sí. ¿Va a hacer un gol? Sí. ¿Hinche qué cuadro? ¿Boca? Sí. Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar es aquí, aquí, junto a mí. Porque hay un corazón que se parte, noches de amor, suburbio. Sombras no se dejan ver, porque hay un corazón que se parte, lejos del dueño de tus ojos, lejos. Cuando te vas a ninguna parte, yo no me explico por qué estás con él. El origen de las bochas se sabe que es antiquísimo. Su comienzo fue en la zona del Mediterráneo, más precisamente en Egipto, 5.000 años antes de Cristo. A partir del 1900 se fue organizando en plan deportivo. Comenzaron a escribir normas para su desarrollo y se fundaron entes rectores. La primera federación internacional reconocida por el Comité Olímpico tuvo su nacimiento en la ciudad de Lyon y la integraron Francia, España, Italia, Suiza, Mónaco, Bélgica, Yugoslavia y Luxemburgo. En 1929 se fundó la Federación Argentina de Bochas, quien reglamentó este juego y lo introdujo como deporte. Es un deporte llamado de blanco, debido a que generalmente los torneos se disputaban con vestimenta totalmente blanca. En la actualidad se permiten vestimentas de cualquier tipo de color, siempre y cuando ésta sea uniforme. Las bochas en cancha como en el campo siguen tan vigentes como hace 5.000 años. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. En Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Básquet, fútbol, hockey, seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años de vida. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Niños, jóvenes, adultos, camperas, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, lencería, todo en blanco, talles especiales, misceláneas de María Susana, la tienda de la familia.
Alem 950. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes. La camiseta de tu club preferido. Camperas, mochilas, buzos, conjuntos deportivos. PS Indumentaria, de Río Tercero al mundo. Bolívar 560. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Distribuidor oficial Uxel. Industria, hogar, comercio. 27 años de trayectoria. Río Color. Precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boide, 1654. Teléfono 504-279. Barrio Héroes de Malvinas. Club Central Argentino. Sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino. Sigue creciendo por y para vos. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-166. La Justina te ofrece clases de golf, profesor Luis Cuello, driving, alquiler de palos y pelotas. Y además, Escuela Integral de Tenis, profesor José Moreno, adultos, niños, físico, competición. Solo llama a los teléfonos 15 54 6309 o 15 51 1564. La Justina. V6 Lubricentro. Mecánica, lubricantes, batería, artículos de limpieza para automotores, repuestos, cámaras y cubiertas para motos, accesorios. V6 Lubricentro. Igualdad e Hilario Cuadros, el teléfono 642-595 o celular 1557-9002. Estación de servicio YPF Varale lo invita a visitar su service compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Varale, Avenida Savio 2000, teléfono 424-347. Muy bien, continuamos en Mi Amigo el Deporte y volvemos al tenis. Y nos faltaba, entre otros profesores, hablar con Elvio Rosso, toda una vida en el Sportivo 9 de Julio, ¿no? Hay mucha actividad, esto nos decía Elvio. Bien, sí, estamos ya con el año ya iniciado, por supuesto. Y como siempre, hay varios jugadores, por ejemplo, el caso de Agustín Tamañone, que bueno, fue a jugar a Paraguay en el grado 1. Lo importante que pudo entrar en el cuadro, ganar un partido, perdió en segunda ronda, pero en tercer set, es decir que no está lejos, vamos por buen camino, bien. ¿Buen futuro este chico? Sí, yo creo que sí, y en la medida que se pueda ingresar en ese nivel de torneos va a ser muy importante para él, por la confianza de saber que sí puede jugar y que inclusive puede ganar. Después está Matías Giorda, Gino Cover, también jugando grado 3, también para participar el próximo fin de semana de grado 2 aquí en Río Cuarto. Esto es importante, cuando hablamos de grado 2 y grado 1, siempre es importante porque el nivel cambia muchísimo. Lo importante es que no se pierde y que van saliendo valores, ¿no? No, lo importante sí es estar ahí. Nosotros siempre Río Tercero tuvo jugadores en esos niveles, así que ahora estamos recién ahora llegando. Y bueno, y con toda la actividad de los chicos en lo que es provinciales no federados y los torneos que estamos haciendo aquí en la región. Así que
para este fin de semana tenemos un torneo clasificatorio justamente para el Provincial No Federado de Villa María, en categoría sub-10, sub-12, sub-14, bien. Bueno, bien. Chicos vienen, les gusta la disciplina, sigue y se prenden, ¿no? Sí, sí, bien, bien. Yo lo que este año se han incorporado algunos chicos de chicos, así que bueno, con estos niños hay que trabajar, formar, pero bien, bien buena la cantidad de adultos para el fin de semana siguiente, más o menos para el 2, el 3 de mayo, tenemos el torneo de mayores, inclusive vamos a hacer primera categoría porque tenemos a los hermanos de Petri, ya uno de ellos radicándose ya definitivamente en Río Tercero, hablo de Federico, así que vamos a hacerlo jugar a Franco Tamañone. Bueno, son todos jugadores de muy buen nivel, así que vamos a hacer una primera, de paso aprovecho esta oportunidad para invitar a toda la gente del tenis, ¿no? Los amantes del tenis, los recuerdo. Por supuesto, no, además muy buen tenis, Federico estuvo jugando en Uruguay, torneos muy importantes, así que... ¿Y Elvio va a agarrar la raqueta? Sí, para dar clase, para dar clase, ¿no? Suerte. No, gracias a vos. Más tenis, después de escuchar a Elvio Rosso, los más chiquitos protagonistas, con futuro realmente interesante. Hablamos con los más chicos. Bueno, Joaquín, comentanos un poquito, ¿cuánto tiempo dedicado al tenis? Y hace los 6 años que juego acá. Bien. ¿A distintos torneos has participado? Sí, he participado en distintos torneos provinciales, la de acá. ¿Cómo anduvieron los resultados los últimos? Bien, por lo menos, el último lo gané. ¿A dónde fue? En Corral de Bustos. Bueno. ¿Duro? Sí, un torneo duro. Bueno, ¿hay que dedicarle mucho tiempo para llegar bien a los torneos? Y sí, sí. ¿Cuántas veces venís por día, por semana? 3, 1 hora. ¿Y ahora qué se viene? ¿Algún torneo? ¿Están esperando? Sí, el sábado. ¿A dónde va a ser? Acá. Bien, así que toda la expectativa para ganar de local. Sí. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Nombre, apellido? Tobias Giorgio. ¿De qué categoría? De sub-12. ¿Federado? Sí, federado. ¿Cuánto hace que estás jugando? Hace de los 3 años. Así que una vida. Sí. Bueno, ¿y es lindo el tenis? Sí. ¿Ya habías practicado otra disciplina por ahí o siempre sí. El tenis? No, fútbol, básquet, pero... No, no, no. Bueno, ¿los últimos torneos bien? Ah, sí, bueno. ¿A dónde estuviste jugando? Allá en Córdoba, todos los últimos fueron en Córdoba. ¿Duro? Sí. Bueno, ¿y algún rival que hay que vencer que por ahí te cruza siempre o no? Ah, bueno, sí. ¿Todos? Sí, todos. ¿Hay que venir muchas horas acá para dedicar, para llegar bien a los torneos? Sí. ¿Cuánto le dedicas vos? Sí, no sé, a veces me quedo 1 hora en el práctico, pero me quedo a veces algunos días. ¿Cuántos años tenemos? 11. ¿Nombre y apellido? Lautaro Grisfond. ¿Cuánto hace que estás jugando al tenis? 6 años. Por lo menos. ¿Has participado en distintos torneos? Sí. ¿Cómo anduvieron los resultados? Bien. Bueno, me decía algo que por ahí tenés para en la categoría un par de años más todavía. Sí. Bueno, ¿hay que dedicarle mucho tiempo acá? Sí. ¿Cuánto venís por día? Sí, 2 veces. Bueno, ¿y en la semana, varias horas? Sí. Valentino Hilton. ¿Cuánto hace que estamos jugando Valentino al tenis? Y 6 años. Ya hemos aprendido bien, ya estamos viejos en este tema, ¿no? Y sí, más o menos. ¿Le damos con la derecha? Sí. No le erramos, ¿no? Y no le erro más que del revés, que de drive, pero... Muy bien, pero hay que practicar para llegar bien. Y bueno, sí. ¿Ha participado en algún torneo? Sí, varios. ¿Cómo anduvieron? ¿Bien? Bien, los últimos resultados muy bien. ¿Venimos 2 o 3 veces por semana? Vengo todos los días 3 horas. Bueno, suerte. Gracias. ¿Nombre y apellido? Álvaro Vivian. ¿Cuánto hace que jugamos? Desde los 5 años. ¿Hace ya una vida jugando al tenis? Sí. Bueno, ¿anda todo bien? Bien. ¿Ha participado en distintos torneos? Sí. ¿Qué categoría está jugando? Sub-14. Bueno. ¿Los últimos torneos que participaste bien? Sí. ¿Muchas horas hay que dedicar acá para llegar? Sí. ¿Cuántas veces venimos por semana? 3 veces. ¿Varias horas? 1 hora por semana. Suerte. Continuamos en Mi Amigo el Deporte y lo habíamos anticipado. Iba a estar en Río Tercero Guillermo Sope, el maestro internacional de ajedrez. Estuvo haciendo y dando una simultánea, va a estar enseñándole a los chicos. La oportunidad siempre de charlar con el maestro porque cada vez que viene, muy amablemente nos atiende. Y lo personal que me gusta despuntar el tema del ajedrez y me animé y lo desafié a una partida. Bueno, ustedes verán las imágenes y se imagina quién ganó. Escuchamos a Guillermo Sope. Thank you.
Bueno, maestro, bienvenido a Río Tercero, ¿cómo le va? Bien, como siempre un gusto venir acá de nuevo a la ciudad, así que donde he jugado tantos torneos hace tanto tiempo y bueno, y ahora apoyando todo este nuevo emprendimiento con el círculo, ¿no? Bueno, ¿puedo dar un pantallazo de la actividad de los últimos tiempos, en lo personal? Y bueno, he estado bastante activo, fui a jugar a Buenos Aires, ahora tengo que ir a jugar a Ushuaia, un match contra un jugador de Cuba, así que vamos a hacer una actividad ahí muy interesante, en el marco de que se ha recuperado una reliquia del ajedrez, que es la mesa donde jugó Capablanca cuando vino a Argentina. Entonces vamos a hacer ahí tengo el honor de jugar en esa mesa una partida contra un representante de Cuba. Así que bueno, va a ser una experiencia interesante que justamente ha aparecido en el museo en Ushuaia, ¿no? Un momento muy especial, ¿no? Por todo lo que está comentando, jugar en esa mesa y con un rival, ¿qué sabe el rival? No, juega bien, es un maestro internacional, el cubano, como todos los cubanos juegan bien ajedrez, así que va a ser un match duro, jugamos 4 partidas, exhibición, ¿no? Por supuesto no es oficial, pero bueno, siempre es un compromiso. ¿Cómo está el ajedrez a nivel nacional? ¿Cómo lo ve? Y bien, bueno, bien en el sentido de que todavía nos falta mucho para recuperar el nivel que teníamos antes, ¿no? Pero ahora ya, por suerte, ya la justicia ha dado los pasos para normalizar totalmente la federación, que es lo principal. O sea que calculo que vamos a llegar a medio de año ya con la federación normalizada, sin problemas institucionales, que era uno de los grandes conflictos que teníamos. Y ahí nos vamos a poner a trabajar para, sobre todo, levantar el nivel de los jóvenes, que es el gran déficit que tenemos los últimos años. Hemos perdido supremacía a nivel continental con los jóvenes, ¿no? Por ahí se está llevando a las escuelas, que es importante, ¿no? En las escuelas sí, anda muy bien el plan en las escuelas. Se va a presentar ahora el 9 de mayo en la Casa de Gobierno, en el PANAL, el plan provincial de ajedrez, ya como plan provincial, no digamos piloto, que van a tener acceso todas las escuelas de la provincia, para empezar a dar una iniciación en ajedrez, siempre como el ajedrez como una herramienta educativa. Pero sabemos que de ahí siempre algún jugador vamos a sacar para la parte deportiva, ¿no? Para aquellos que no se animan todavía, o mandar a los chicos, o por ahí de grande, que lo miraron siempre lejos, que se acerquen hacia los círculos. Sí, por supuesto, porque el ajedrez para todos no tiene edad. Nosotros, el problema que tenemos con el PAMI, también hemos visto que hay gente de 70 largos, 80 años, que ha aprendido a jugar ajedrez, aprendió sin saber nada, y ahora juega regularmente y lo hace bien. O sea que es un juego que no tiene edad. Por lo mismo hay niños de 5 años, 6 años que juegan ya ajedrez, ¿no? Que tenga una buena estadía, ¿eh? No, gracias por la difusión de siempre. V6 Lubricentro. Mecánica, lubricantes, batería, artículos de limpieza para automotores, repuestos, cámaras y cubiertas para motos, accesorios. V6 Lubricentro. Igualdad e Hilario Cuadros, el teléfono 642-595 o celular 1557-9002. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos. Desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. En Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Básquet, fútbol, hockey, seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años de vida. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-166. La Justina te ofrece clases de golf, profesor Luis Cuello, driving, alquiler de palos y pelotas. Y además, Escuela Integral de Tenis, profesor José Moreno, adultos, niños, físico, competición.
Solo llama a los teléfonos 15 54 6309 o 15 51 1564. La Justina. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Niños, jóvenes, adultos, camperas, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, lencería, todo en blanco, talles especiales. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia. Alem 950. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes. La camiseta de tu club preferido. Camperas, mochilas, buzos, conjuntos deportivos. PS Indumentaria, de Río Tercero al mundo. Bolívar 560. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Distribuidor oficial Uxel, industria, hogar, comercio, 27 años de trayectoria. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boide, 1654, teléfono 504-279, barrio Héroes de Malvinas. Estación de servicio YPF Varale lo invita a visitar su service compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Varale, Avenida Savio 2000, teléfono 424-347. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. En la continuidad de Mi Amigo el Deporte, atento, una nota linda, interesante, con el doctor Raúl Ferrari, médico deportólogo, entre otras especialidades, con esto de que en las últimas horas mucha gente que practica deporte lamentablemente murió. Y bueno, queríamos hablar con el doctor Ferrari cómo está trabajando en la liga, con el tema de las distintas actividades deportivas, no solamente con el tema del fútbol. Y una nota interesante, lo escuchamos al doctor Ferrari. Como siempre, trabajando aquí en el centro médico, haciendo todo este trabajo de los aptos físicos, de todos los deportes, no solamente el fútbol. Bueno, ¿cómo están siendo los resultados en general? Bueno, en general vos sabés que son la mayoría son todos deportistas sanos. O sea que los problemas que se encuentran en general no son serios. Pero bueno, siempre son, creo que hacemos un verdadero trabajo de control de salud, porque yo ya te lo he dicho otras veces, estos chicos no concurren a control de salud habitualmente. Y bueno, descubrís cosas como trastorno de la agudeza visual, caries, siempre con el tema de la salud bucal, alteraciones posturales, los chicos que están creciendo por ahí, pie plano, o problemas que si uno no lo aconseja y no lo soluciona a tiempo, traen trastornos más a la larga, ¿no? Siempre lo habíamos hablado, ¿no? Y cuánta importancia de que empezó a funcionar el centro médico. Sí, sí, sin duda. Ya llevamos, ¿cuánto? 13 años. Trabajando acá y el número de futbolistas cada vez se incrementa más y de deportistas también. Ya hablar hace 10 años de handball, de disciplinas como el mountain bike, nadie lo pensaba, y ahora, bueno, el handball es numerosísimo, el vóley también. O sea que se han agregado un montón de disciplinas nuevas que están dentro de los deportes federales y le exigen el EMAC, que es este examen médico para mediana y alta competencia. Ese tomó conciencia, ¿no? Porque antes, ¿qué examen? No, pues si estoy bien. No, ahora para toda disciplina tiene que estar el examen y queda bien. Yo no soy tan optimista. Yo creo que se lo hacen porque se lo exigen. La toma de conciencia en mucha gente existe, sí, sobre todo cuando ven los beneficios, ¿eh? Pero bueno, creo que esto es una tarea de a poco y la Agencia Córdoba de Deporte en eso ha hecho mucho. Doctor, en el tema físico siempre hablamos que mucho, bueno, va acompañado de una dieta, de una buena alimentación, porque por ahí no alcanza, ¿no? Y si hablamos de los más chiquitos y llegamos a la comida chatarra, como se le llama, qué difícil enfrentar todo eso, ¿no?
Sí, estamos viendo una cosa que nos preocupa, que es chicos obesos que hacen deporte. O sea, yo te diría que de 50 chicos que podemos ir a ver hace un fin de semana, hay 10 con sobrepeso o obesidad. Y eso es producto, y son chicos que se mueven, eso es lo preocupante. O sea, no son sedentarios, juegan al fútbol. Y sin embargo, evidentemente que hay un tema de mala alimentación, sobre todo una alimentación muy rica en hidrato de carbono, gaseosa, jugos, pan, facturas, chocolate, y bueno, y eso hace que estén con sobrepeso esos chicos. Y bueno, y lamentablemente el rendimiento deportivo de esos chicos frente a los otros, a sus mismos pares, no es el mismo. Y los mismos chicos a veces los discriminan, ¿no? Trabajo para los padres, para que tomen conciencia, porque no solamente no va a andar como deportista, sino va a tener problemas en su vida. No, sin duda, pero el tema pasa porque sea el chico el con sobrepeso o obesidad. Si, porque muchas veces nos traen el chico, doctor, está gordo, y resulta que los padres están el doble. Entonces, hay un verdadero problema. Ahora, cuando los padres toman conciencia y colaboran bastante. Ahora es difícil, ¿eh? Es bastante difícil que hacerlo bajar de peso, que cambien los hábitos fundamentalmente. ¿Está hablando últimamente mucho colesterol en los chicos? Bueno, nosotros no hacemos, el EMAC no te exige control de colesterol antes de los 16, de 15 años. Y sí, hemos visto, pero que no excesivo. Es una cosa más del adulto. ¿Y la comida chatarra? Y sí. Evidentemente se come con muchas grasas, se come con muchos azúcares refinados, que no es lo mejor, ¿no? Sin duda. Inclusive el otro día leí un artículo de un cardiólogo norteamericano, el cardiocirujano, y que ha dedicado los últimos años de su vida al estudio del tema de las placas de colesterol en las arterias coronarias, y él dice que ya no están las placas de ateroma en las arterias coronarias. Y él dice que aparentemente, según los estudios que él ha hecho, no es tanto el colesterol, que se le echó tanto la culpa, sino los azúcares, los hidratos de carbono, los azúcares de esto que vienen en los alimentos, lo que realmente daña la capa íntima de las arterias, y hace que ahí se inicie todo el proceso de la placa de ateroma, que después tapona las arterias. Así que bueno, vos ves que siempre van apareciendo cosas nuevas. ¿Cómo se explica a algunos que están practicando deporte, sea de 14, 15, 20 o 30, y una muerte súbita parece imposible? Bueno, es todo un tema. Ayer falleció un chico en Buenos Aires haciendo gimnasia, y los otros días, en la maratón en Córdoba, ha fallecido haciendo podio, un chico que se supone que era un atleta muy bueno, muy desarrollado. Pero tengo entendido que no se pedía ningún tipo de control médico para esta maratón. Acordate vos que el EMAC, que es el examen que exige la Agencia Córdoba de Deporte, se hace en Córdoba nada más. En otras provincias no se hace, es una cosa muy de nosotros. Y bueno, ¿por qué se murió estos chicos? No sé, las autopsias lo dirán. Pero siempre que se muere un deportista, y más en un evento como este, uno piensa que todas estas muertes son prevenibles con un buen examen preparticipativo. En todo tema siempre hay que consultar al médico, porque dice, quiero salir a caminar y me camino 10 kilómetros y recién empiezo, me parece que no es bueno, voy a empezar a correr 20 kilómetros. Siempre la consulta, por más que se sienta bien. Creo que sí, el asesoramiento con, no digo un deportólogo, con el médico de cabecera, que le diga qué hacer, y si no lo sabe, que lo derive al especialista en medicina del deporte para que éste le aconseje, no solamente por lo cardíaco, sino por ahí tener una persona que tiene una obesidad y le aconsejan, mal aconsejado, salir a caminar, y resulta que al cuarto o quinto día está con las rodillas edematizadas, no digo destruidas, pero muy mal, deja de caminar por eso, y bueno, y se hace un círculo vicioso. Entonces, creo que el rol nuestro, ya con los adultos sedentarios y demás, es aconsejar la disciplina deportiva justa que le permita a un obeso, a un asmático, a un diabético, hacer el deporte que pueda, o a un cardiópata mismo. Hoy yo estoy trabajando en el Hospital de Niños de Córdoba, en el Servicio de Cardiología, y hoy los chicos operados de corazón hacen deporte. ¿Eh?
Volviendo a la comida, ¿no habrá que cambiar la cantina o el buffet cuando trabajan los chicos en un evento deportivo que ahí puede ayudar? Sí, nosotros en una época, a través, yo estaba acá en la delegación de Río Tercero, Sociedad Argentina de Pediatría, y logramos trabajando con las escuelas y los padres las cantinas saludables. Y una escuela llevó a cabo un tiempo demostrándole al dueño de la cantina que era tan rentable vender un yogur como vender un pebete, ¿eh?, o un paquete de papa frita. Y bueno, duró un tiempo, no duró mucho. Y bueno, y en las canchas de fútbol que se vende Coca-Cola y Chori, que no es lo más saludable desde todo punto de vista, pero bueno, es difícil hacer los cambios y convencer al bufetero del club de que hay otras cosas que pueden generar el mismo ingreso, por ejemplo, vender fruta, es más saludable, y los chicos si hacen el hábito lo van a consumir. Es cierto que ir a comerse un chori a la cancha es lindo, no lo vamos a negar, pero bueno, de alguna manera se puede hacer si se intenta un cambio de hábito. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, un gusto. Continuamos en Mi Amigo el Deporte. La gimnasia artística del Club Deportivo 9 de Julio sigue creciendo. Hace poquito hablamos con la gente de competición y la profesora. Ahora el momento de hablar con Fernanda Zárate, con la escuelita, la más pequeña. A ver qué nos decía Fernanda. Bueno, Fernanda, trabajando con las chicas en gimnasia, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Bien, laburando un poquito, las chicas se están preparando porque acá en el 9, el 17, tenemos torneito de escuela. Así que justo están aprendiendo series de suelo y salto. ¿De qué edad hablamos? Y acá en este grupo tengo de las nenas de 6 años hasta 10, 11 que hay, que pueden ingresar más de edad. Pero tengo este grupito de 6 a 10 años. Futuras para competición, ¿no? Si van creciendo. Sí, seguro que es así. Este es el grupo con el que más trabajo y el que preparo. Después a las 5 llegan las nenas más chiquitas, que son de 4 y 5 años. Y a las 6 entra el mismo grupo, la misma edad, de 6 a 13, 14 años. Bueno, qué lindo, ¿no? Y va creciendo la disciplina, que es importante por la cantidad de chicas que vienen. Sí. Está siendo conocida, gracias por ahí a Fede Molinari con el tema de masculina. Si bien acá me falta el ingreso de varones, tengo dos varoncitos, pero no, va creciendo. ¿Cuál es el consejo? Que se animen a practicar, que no es difícil, que no pasa nada. Sí, seguro. Este es un deporte para aprender, con mucha educación, digamos. Se aprende mucho, tanto de los golpes y del aprendizaje un montón. Sí. ¿Recordamos los días y los horarios para los más chiquitos? Sí, lo que es escuelita son días lunes y miércoles, desde las 3 y media de la tarde hasta las 7 y media de la tarde. Y aceptamos nena de 4 años para arriba. Suerte. Bueno, muchas gracias. Más gimnasia artística, escuchamos a la profesora y teníamos que escuchar a la más pequeña, ¿sí? A ver qué decían las chicas. ¿Nombre y apellido? Solvieti. ¿Cuánto hace que estamos con el tema de la gimnasia? 4 años. ¿Lindo? ¿Está lindo? Sí, me gusta. ¿Es fácil? Más o menos. ¿No nos caemos? Recién me parece que se cayeron, ¿no? Sí. Sí. Bien, ¿hay que practicar mucho? Sí. Bueno, ¿cómo andan las amiguitas? ¿Bien? Sí. Bien, ¿usted cómo se llama? Alina Agüero. ¿Cuánto hace, Alina, que estamos con la gimnasia? Van a ser 3 años. Pero es una vida acá adentro ya, ¿eh? ¿Es difícil? Sí. Bueno, ¿hay que saltar, hay que volar por todos lados? Sí. ¿Cuántos años tiene, me dijo? Voy a cumplir 11. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Evangelina Domínguez. ¿Cuánto hace, Evangelina, que estamos? Un año. Un año, poquito nomás. ¿Aprendimos bien? Sí. ¿Es difícil? No mucho. Hay que decir a los chicos que se animen a venir. Sí. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Ella. Muy bien, ¿y usted hace mucho que practica? Poquito nomás. ¿Y anda tirándose al suelo y se cayó recién o no? Sí. ¿Cuántos añitos tiene? 5. 5. ¿Usted va a hablar? Bueno, a ver, parece, así me dice el nombre. ¿Nombre? Valentina López Ida. Muy bien. ¿Usted cuánto hace que practica? ¿Mucho? No. ¿Poquito? ¿Ya aprendimos bien? No. ¿No? ¿Ahora nos vamos a tirar un poco? ¿Cuántos añitos tiene usted? 5. Bueno. En la continuidad de Mi Amigo el Deporte, Maratón en Montaña sigue creciendo. Casi todos los programas tenemos la actividad y la oportunidad de charlar con protagonistas. Cristian Mena sigue siendo el gran protagonista de Río Tercero. Esto nos decía. Bueno, Cristian, otra importante actividad y buenos resultados. ¿Cómo estás? Sí, bien, Armando. Corrí en San Luis, una maratón de 21 kilómetros. También había 10 kilómetros.
y se corrió por Merlo, por las sierras de Merlo. Tuvo un muy buen recorrido, una buena organización y hubo 17 provincias participando con competidores. ¿Circuito complicado? Un circuito complicado, mucho sendero, mucha subida. Los metíamos a un río que parecía un rápido de Mendoza, porque en realidad no llevaba agua, llevaba solamente un hilito en el medio, que es un arroyo, pero todo lo que es la parte de piedra, todo eso, como 3 kilómetros adentro del río. ¿Un nivel interesante? Sí, un nivel interesante, así que unos 380 corredores más o menos en general. Y bueno, quedé segundo en mi categoría y decimotercero en la general. Un tiempo de 2:09 hice los 21 kilómetros. Bien, dentro de lo que vos estás queriendo hacer, está bien. Sí, demasiado bien, he venido mejorando y bueno, pudiendo mantener, que es importante. ¿Fuiste el único exponente de Río Tercero? De Río Tercero en esta sí. Pero bueno, están participando, están yendo a todas las carreras que pueden. Y como siempre, te vemos en el gimnasio a full para llegar bien. Bueno, se ven los resultados porque te cuidas, digamos. Sí, sí. Vengo haciendo varias cosas bien, paso a paso, digamos. ¿Qué se viene ahora? Y bueno, ahora tenemos que ver el 18 de mayo en Villa General Belgrano. ¿Ya conocés el circuito? No, esta no. Este es el primer año que la haría. Continuamos en Mi Amigo el Deporte, la actividad del hockey y de las liebres allá en el Río Tercero Rugby Club, que sigue creciendo. Tuvimos la oportunidad de charlar con los profesores que se encargan de las chicas de esta actividad. A ver qué nos decían. Bueno, la actividad del hockey aquí en las instalaciones del Río Tercero Rugby Club, ¿no? Exactamente, muy bien está yendo. Bueno, el hockey hace 4 años que ya estamos trabajando acá. Este año tenemos como co-equiper a Iván. Y no está yendo bien. Una cantidad de jugadoras adecuado. Estamos trabajando con tranquilidad, progresando poco a poco. Empezó el campeonato. La primera fecha se nos complicó por el tema del viaje, pero nos fue bien, demasiado bien. Dieron resultados, a lo mejor en lo numérico no, pero en lo táctico y en lo técnico dieron muy buenos resultados. ¿Cuántos equipos participan? Y participan 10 equipos. 10 equipos en las dos categorías, primera división y juveniles. ¿Más o menos parejo o alguno marca diferencia? Hay equipos que marcan diferencia, pero nosotros estamos ahí, está parejito. Yo creo que a lo largo del año va a ser un campeonato parejo para todos. Bueno, aquellos que no se animan todavía a practicar la disciplina, ¿cuál es el consejo? Animarse, no queda otra. Es bastante fácil el deporte, se aprende fácil. Lo que sí requiere un poco de estado físico, de ser constante y concentración dentro y la precisión dentro de la cancha, ¿no? ¿Cuánto hay que moverse por semana para llegar bien después de los torneos? Y por lo menos 3 veces por semana, un entrenamiento bastante, bastante lindo, son 3 veces por semana, se puede jugar bien. ¿Hay que adaptarse a estos pisos? Y sí. En este tipo de pisos que son de tierra, es un poquito más complicado el juego, pero se puede jugar bien. Que le interesen el horario y días para venir. Lunes y miércoles de 10 a 11 y media de la noche y si no martes, jueves y sábado de 14 a 16. En la instalación del club y a la noche el lunes en el club y los miércoles en el polideportivo. Muy bien, escuchamos a los profesores, dos de las jóvenes también nos dan su opinión respecto a esta actividad. ¿Nombre? Hola, bueno, soy Meli Zavala, Melina Zavala. ¿Cuánto hace que estamos practicando esta disciplina? Hace casi 3 años ya. Empecé en el 2011, casi 2012. Y bueno, nada, empecé por una amiga más que todo. No me gustaba mucho, no me animaba a jugar y empecé y me empezó a gustar. Estuvo muy bueno, ¿no? ¿Cuál es el consejo para que como vos no se animan y ahora tienen que venir? No, la verdad que es muy lindo porque como que empezás a jugar y te armas un buen grupo de amistad. No, es muy lindo. La verdad que tienen que empezar y le va a gustar muchísimo. Hay que adaptarse a este piso, no está en muy buenas condiciones. No, está en muy buenas condiciones, pero la verdad que se puede ir acostumbrando. Aparte, uno va en otras canchas y va probando técnicas. Aparte, cuando más complicado está, después más fácil es para poder practicar. Bueno, ¿y se vienen los campeonatos, los torneos ya? Sí, ya empezamos la semana pasada. Bien, ahí estamos esperando que cómo van a salir los resultados para este año. Bien. Esperemos que bien. ¿Nombre? Florencia Vaginay. Bueno, ¿cuánto hace que estás en la disciplina? Y 4 o 5 años también. Empecé cuando empezó el club. Empezó por una profesora que me daba, era mía mi mamá, y bueno,
formas un grupo de amigas. ¿Has practicado otra disciplina o el primer deporte que hace? No, hice un montón de disciplinas, hice gimnasia artística, danza, otras cosas más. Ahora estamos en esta firme. Sí, en esta firme, sí. ¿Cómo anda el grupo humano, la chica? ¿Bien? Bien, es muy buen grupo, se logra una muy buena amistad. Somos todas muy unidas, nos apoyamos una a la otra, así. Y hay que salir a ganar, como siempre. Obvio, sí, ni las liebres no saben perder. Prácticamente ya en la parte final de Mi Amigo el Deporte, el básquet de los más chiquititos, la escuelita del Club Esportivo 9 de Julio. Cómo les gusta jugar, divertirse, como decíamos en el fútbol, que entiendan que simplemente es un juego. A ver qué nos decían los chicos de la escuelita de 9 de Julio. En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue. Nombre y apellido. ¿Cómo se llama usted? Valen. Muy bien. ¿Está por jugar al básquet? ¿Hace mucho que juega? Sí. ¿Ha hecho algún doble o no? Recién me parece que le erró recién. ¿No? ¿Cuántos años tiene usted? 5. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Tommy. Tommy, ¿cómo anda Tommy? ¿Bien? ¿Va a jugar al básquet? ¿Les va a ganar a todos? ¿No les va a ganar? Sí, vamos a ganar. ¿Va a hacer un doble? No metí ni el aro. Bueno, va a llegar ahora el aro, ¿no es cierto? Y con como toda comida. ¿Cuántos años tiene usted? 4. Muy bien. Usted hincha River, ¿cómo se llama? Bautista. Bautista, ¿tú andas bien el básquet? ¿Va a ser un doble? ¿Va a estar lindo el picado con los amigos? ¿Cuántos añitos tiene usted? 4. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Juan Martín. Juan Martín, el más grandote de todo. ¿Cómo anda el básquet? ¿Bien? Bien. ¿Van a jugar el picado ahora? Sí. ¿Va a ganar? Sí. ¿Va a ser un doble? Sí. ¿Cuántos años tiene? 5. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Agustín, y tengo 4 años y además tengo que aprender a picar la pelota porque a veces no me sale. Bueno, pero ya va a aprender, usted es grandote, sí, ¿no es cierto? Pero cuando ya aprenda voy a ganarle a todos. Muy bien, ¿cuántos años tiene usted? 4. Chao. Chao. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. En Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Básquet, fútbol, hockey, seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años de vida. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-166. La Justina te ofrece clases de golf, profesor Luis Cuello, driving, alquiler de palos y pelotas. Y además, Escuela Integral de Tenis, profesor José Moreno, adultos, niños, físico, competición. Solo llama a los teléfonos 15 54 6309 o 15 51 1564. La Justina. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia.
Niños, jóvenes, adultos, camperas, suéter, pantalones, conjuntos deportivos, lencería, todo en blanco, talles especiales, misceláneas de María Susana, la tienda de la familia, Alem 950. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. PS Indumentaria, la indumentaria de los líderes. La camiseta de tu club preferido. Camperas, mochilas, buzos, conjuntos deportivos. PS Indumentaria, de Río Tercero al mundo, Bolívar 560. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Distribuidor oficial Uxel, industria, hogar, comercio, 27 años de trayectoria. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boide, 1654, teléfono 504-279, barrio Héroes de Malvinas. V6 Lubricentro, mecánica, lubricantes, batería, artículos de limpieza para automotores, repuestos, cámaras y cubiertas para motos, accesorios, V6 Lubricentro. Igualdad e Hilario Cuadros, el teléfono 642-595 o celular 1557-9002. Estación de servicio YPF Varale lo invita a visitar su service compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Varale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. Muy bien, hemos llegado al final de otro programa más de Mi Amigo el Deporte. Esperemos que haya sido de su agrado. Si Dios quiere, el próximo martes a la hora 20 nos volvemos a reencontrar. Muy buenas noches.